De la mañana y vamos muy justos de tiempo. Hemos visto cómo el investigador descubre, el investigador innova y vuelve a descubrir. Han sido las ponencias de los doctores Tarazona, Barceló y Gómez Luz. Pero también existe una exigencia legislativa. El responsable legislador advierte lo que le dice el investigador y crea normas. Pero además del científico e investigador y además del legislador, existe la sociedad. La sociedad que paga y exige, y la sociedad que necesita también una información y una formación. Esto nos lo va a dar la doctora Ramos Peralonso. Asistió el año pasado a la jornada de residuos en suelo y agua, y a través del señor coordinador de estas jornadas solicitamos su trabajo, y entonces nos va a dar exactamente qué es lo que existe en el medio urbano, en el industrial, en el agrícola, en el ganadero, porque existen también unos registros, unas exigencias, porque es necesario también cubrir esta información y estas exigencias por el bien también de la sociedad, y no solo de la especie humana, sino, como ha subrayado también la doctora Puig Infante, que también existen derechos, vamos a ver, entre comillas, no solo de la especie humana, sino también de los seres vivos, otros seres vivos, la biota, y que naturalmente también el equilibrio ecológico y la sanidad total también tiene sus exigencias. Cuando quieran, doctora Ramos. Muchas gracias, doctor Zarazaga. Muchas gracias por su invitación a estas jornadas ya como ponente, después de haber participado. ¿Se me oye? Bueno, pues eso. Agradecer al doctor Zarazaga la invitación a las jornadas. Mi parte ya tocaría en lo que nos afectaría a todos como ciudadanos, como componentes de cada una de las fases de la vida, desde la investigación a la industria, al consumo, a la salud, a todos los ámbitos. Mi ponencia se centra en las herramientas de intercambio de información que nos facilita el nuevo reglamento REACH, y que yo creo que vendría a ser un buen colofón a todo lo que ha sido las exposiciones anteriores, pues que parten desde la investigación en todos los ámbitos, ambientales, químicos para la salud, normativo, como nos ha expuesto Alejandra, y que yo creo que el reglamento REACH nos centra además y nos facilita y nos devuelve toda esa información generada para como ciudadanos además, ser ciudadanos partícipes con información fiable y a nuestro alcance para facilitarnos la toma de decisiones y los usos responsables. Mi primera parte sería introducir brevemente, porque es un reglamento complejo, lo que es la nueva política de sustancias químicas. Fue aprobada en diciembre del 2006, entró en vigor el 1 de junio del 2007, y este junio va a ser un buen junio para todos los fabricantes e importadores de sustancias químicas, y yo creo que no está de más el ahondar un poco en lo que serían los aspectos más generales. Partiríamos de lo que es ahora mismo la producción europea de sustancias químicas, con un total de 100.000 sustancias en el registro EINES y 5.000 en el ELINS. De esas sustancias, 35.000 están en el mercado actualmente, 30.000 con una producción de 1 a 100 toneladas y 5.000 por encima de las 100 toneladas. No obstante, la impresión es bastante devastadora, porque de todas esas sustancias que tenemos a nuestro alrededor y encima de nosotros, el 85% de esas sustancias no disponen ahora mismo de información sobre toxicidad, y de 141 sustancias químicas han sido parcialmente evaluadas, y de esas solo 111 lo han sido de forma completa. Con lo cual, creo que el punto de partida es alarmante, pero yo creo que este reglamento, si funciona, y eso espero, va a ser una herramienta segura para todos. El reglamento REACH, su acrónimo, aunque completado con la restricción, se refiere al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos. Es un reglamento de directa aplicación en todos los Estados miembros de la Unión Europea y sustituye a las 40 normativas existentes hasta ahora respecto a lo que era la información y evaluación
y clasificación de sustancias y preparados químicos. Aquí tendrían la referencia de lo que han sido las distintas publicaciones desde la primera de diciembre, el 30 de diciembre del 2006, la de mayo del 2007, que es la que ahora mismo podríamos decir que sería el hit parade de versión de reglamento más utilizada y más completa, una modificación a partir de la incorporación de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea, y parece ser que estamos a punto de tener una nueva edición con la incorporación de nuevas definiciones para compaginar lo que será la terminología que nos va a ofrecer el nuevo sistema de globalmente armonizado de clasificación de sustancias. Debería haber entrado a la par que este reglamento, se está retrasando un poco, pero luego tendrá que ir de la mano en lo que serían definiciones y terminologías de sustancias químicas. El reglamento REACH lo que establece es que las empresas que produzcan, importen o usen sustancias y preparados químicos sean los que evalúen los riesgos de la utilización y que se tomen las medidas para gestionar adecuadamente los riesgos del uso de estas sustancias. Eso mejorará además la información que ya hasta ahora acerca de sustancias químicas, que como ya hemos visto era bastante escasa, y además lo que genera es la creación de la Agencia Europea de Sustancias Químicas y Preparados, que está ubicada en Helsinki y que se conoce como la ECA, que puede sonar un poco raro de vete a la ECA a preguntar, pero la ECA es la Agencia Europea. Las diferencias, brevemente, del sistema anterior al que establece ahora este nuevo reglamento sobre las sustancias químicas son que el sistema anterior, la carga de gestión, recaía sobre las autoridades competentes de los Estados miembros, y el nuevo reglamento le da esa obligación a la industria. Los requisitos de registro y ensayo eran solamente para las sustancias nuevas por encima de las 10 toneladas, de los 10 kilos, y para las existentes no existía ningún requisito. A partir de ahora ese requisito se establece con la fabricación de sustancias por encima de una tonelada. La gestión del riesgo se refería a restricción y prohibición, y ahora hablamos ya de restricción y autorización. Y lo más importante, y creo que pues eso, como finalmente ciudadanos todos que somos, además de nuestra competencia profesional, lo que se generaba antes era una información muy dispersa, y ahora la información generada por el REACH iba a ser enorme, permite que sea de acceso electrónico, público y gratuito a través de Internet. Y eso nos permite acceder no solamente a todos los expertos que trabajan en el ámbito de la investigación de las sustancias químicas de la salud del medio ambiente, sino a todos nosotros, puesto que es una información que, así lo establece el reglamento, será de acceso para todos. Anteriormente existía una legislación horizontal sobre sustancias químicas y una serie de legislaciones para otros tipos de sustancias específicas, algunas quedaban fuera y al margen de esa legislación horizontal. El reglamento REACH viene a sustituir esa legislación horizontal y cubre algunos aspectos de las legislaciones verticales en cosméticos, aditivos para alimentos y medicamentos, que tienen sus directivas y sus normativas específicas, pero que, por ejemplo, el reglamento REACH, en cuanto a cosméticos, por poner un ejemplo, cubriría los aspectos de evaluación de riesgos ambientales que la propia normativa de cosméticos no incluye, y quedan al margen, no obstante del reglamento, algunas sustancias como las sustancias radiactivas o los residuos. Los tres objetivos fundamentales del reglamento, por lo tanto, serían, y creo que esto nos compete a todos, insisto, aunque pueda parecer un reglamento muy específico de lo que es la industria química, para nada, todas las industrias se ven afectadas por esta nueva normativa europea, y además de las industrias, todos nosotros, por el uso que, insisto, hacemos de las sustancias químicas en nuestra vida diaria, que llevamos puestas, con las que nos lavamos, con las que limpiamos nuestra casa o tenemos conformado todos los artículos de uso habitual. Por lo tanto, creo que es una buena noticia el que este reglamento lo que pretende, y son sus tres objetivos, es garantizar la protección de la salud y el medio ambiente, el mantener la competitividad de la industria química europea y, por supuesto, y creo que es el que a nosotros nos interesa, insisto, como ciudadanos y consumidores, el incrementar la transparencia y comunicación, teniendo un mayor acceso a toda esa información generada acerca de las sustancias químicas que nos permitan un uso más seguro. Hola. Por lo tanto, es una normativa que, como ya además nos explicaron en la primera presentación el doctor Tarazona, está basada en la evaluación de riesgo. La protección es el objetivo y es la protección de la salud humana y de los ecosistemas. Y el control es solo el medio, pero es el control acerca de las sustancias contaminantes y de las actividades contaminantes con esas sustancias.
Creo que esto es un